Después de que Movimiento Regeneración Nacional, Morena, impugnó la millonaria multa que el Instituto Nacional Electoral, INE, le impuso por el FIDEI comiso para damnificados, por los demás, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, afirmó, en un comunicado, que no realiza investigaciones que tengan que ver con los procesos electorales. Lo que ha hecho en tiempo y forma dar respuesta a requerimientos presentados por el Instituto Nacional Electoral INE al -El estricto apago a la legalidad correspondiente. https t.co barra7nzgpsm1ecpit.twitter.com 7 nzgpsm 1 ecpittwittercom barra 82 fibg mx 23 de julio de 2018 la dependencia señaló que su participación en este caso se limitó a responder cuestionamientos de la autoridad electoral dentro de las facultades de fiscalizador que tiene el INE el artículo el artículo 41 constitucional le otorga facultades ilimitadas al INE para investigar sobre secreto bancario, fiduciario y fiscal a los partidos políticos. Lo que tendrá que determinar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, es si existe o no la relación indisoluble que, según el Instituto Nacional Electoral, tiene Morena con. El Fideicomiso Por los demás, el INE sostuvo que el propio partido, Morena, el pasado 23 de septiembre, en una sesión extraordinaria de su Consejo Nacional, anunció la formación del Fideicomiso. El INE aseguró que al existir esta relación indisoluble entre partido y fideicomiso, se le aplica la normatividad electoral que prohíbe a los partidos recibir y entregar aportaciones en efectivo. La discusión no es si hubo dinero público o si se desviaron recursos para otros fines. Morena niega haber hecho uso de dinero público y el INE no lo acusa de eso. El centro de la disputa está en si Morena y el Fideicomiso son lo mismo o son entes distintos. La última palabra la tendrá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. AMLO muestra depósitos a Fideicomiso para damnificados de sismo con información de en punto RMT.